Hola a todos, soy Fernando Poggi. Vayan buscando una pala que a partir de ahora les enseñaré a jugar al pádel aquí en Acción. Hoy vamos a aprender el smash listado a la reja o a la pared lateral, que es muy efectivo. Apenas detectamos que viene un globo, giramos, armamos atrás y nos desplazamos con pasos laterales. Armo el golpe atrás. Acuérdense que el codo a 90 grados más o menos y la pala aquí atrás. ¿Vale? Ahí. Y el impacto por arriba sería este. Había que coger la bola por arriba y hay que listarla. Tiene que coger estas vueltas. ¿Cuándo vamos a hacer este smash? Cuando el globo venga pasado. ¿Vale? Entonces voy retrocediendo y la tiro a media velocidad, liftándola. Si puedo jugar a la reja, mejor. Pero hay veces que no me va a dar el ángulo y la tiro a la pared lateral, liftándola bastante, pero a media velocidad para que la bola bote, pegue en la pared lateral y muera en la pared de fondo. Partiendo de una empuñadura continental, podemos abrirla un poquito, así le damos más listado por arriba a la bola. Bien, recuerden que para ejecutar bien este golpe es importante desplazarse rápido, ponerse bien de lado con el hombro adelante y pillar la bola lo más alta posible. No es un golpe fácil, hay que practicarlo, pero bueno, seguro que les va a salir. Los espero la semana que viene desde el Club Más Pádel, aquí en Acción.